Veo como que se están durmiendo. Yo voy a hacer algo y los voy a invitar a hacer después ustedes lo suyo. Aquí está la palabra, Jesús palabra, y está presente Jesús aquí. ¿Qué hago yo? Una veneración a Jesús palabra, diciéndole, acepto lo que tú vas a enseñarnos esta tarde. ¿Quiénes quieren hacer esto libremente? Se ponen de pie. El que no quiere hacerlo, quédese sentadito. Se ve más bonito. Pero ahora sí, si tú vas a aceptar de antemano, firmándole el cheque en blanco, vas a hacer una veneración, inclinándote ante la palabra. 10 segundos. Amén. A mí me gusta mucho predicar después del almuerzo. Es la hora preferida, porque todo el mundo se comienza a dormir y están cabeceando, y yo me imagino que están diciendo que sí a lo que yo predico, y entonces me animan ustedes. En la mañana, ¿se acuerdan que me animaron mucho? Sí, me animaron. Con sus respuestas tan fuertes, decididas, yo ya no sabía qué hacer. Y entonces ahorita, los que se duerman, se los agradezco, porque van a estar diciendo, sí, sí, tú tienes razón, así es. Pero el que se me duerma, yo le voy a hacer una pregunta delante de todos, y no va a saber responder, y va a ser el ridículo. Levanten su mano derecha, por favor, todos los que se van a dormir. Si se te duerme uno, le das un pellizquito. Porque a lo mejor sucede lo que aquel padrecito, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba predicando y se le durmió la señora que estaba aquí enfrente. Y le dijo al sacristán, despiérteme a esa señora. Y el sacristán le dijo, yo no la dormí. La durmió usted, usted despiértela. Por eso los vamos a despertar con lo que se llama una animación, para poder agilizarnos, despertarnos bien, alegrarnos y concentrar nuestra mente. ¿Saben contar? Vamos a contar hasta tres veces. Una, dos, tres. Dexter ya sabe, a ver si sabe contar. Pero vamos a contar así, fíjense. Tú comienzas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 a 2, por favor. Póngase 2 con 2. Si estás con tu mujer, mejor. Si estás con la suegra, todavía mejor. Háganlo. El que no lo haga ya, lo voy a subir aquí. Bien, bien. Como esto está muy fácil, atención, vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de decir uno, vas a ladrar como perro. ¿Comienzas tú o yo? Wow. Dos. Tres. Wow, wow, wow. Dos. Tres. Wow. Dos. Tres. Wow, wow. Dos. Tres. Órale. Ustedes ahora, a ver cuántos perritos hay aquí. El segundo es gallina. No, ¿qué están haciendo? Los voy a subir acá. Muy bien. ¿Saben qué se merecen? Despacito. Se merecen un aplauso. Dije uno. Se merecen un aplauso. Basta. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿El uno qué es? ¿Todos? El dos va a ser...
una gallina. A ver qué tal nos sale. ¿Comienza o sonido? Tú. ¡Guau, guau! Tres. ¡Guau, guau! ¿Qué, qué, 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 qué? Tres. ¡Guau, guau! ¿Qué, qué, 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 qué? Háganlo. Paramos. Está bastante regular. Por eso ahora va a ser medio aplauso. No así, oiga. Que ni se oiga, medio. Y ahí se lo dividen entre todos. Tercero. A ver a quién le sale mejor, si a ti o a mí. ¿El primero qué es? No, pero digan guau, guau, todos. Uno. ¿Y el dos? Pero moviendo las alas, gallinitas. El 3 va a ser un burro. Comienzo. ¡Guau, guau! ¿Qué quiere que aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué quiere que aquí? ¡Órale! Ya terminado. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar, queridos perros, gallinas y burros. Esto tiene su importancia, aunque no lo crean. Es para alegrar. La gente triste aprende menos. La gente que tiene cara de funeral le cuesta trabajo aprender. La gente alegre aprende mejor. ¿Sabían eso? Si un niño siente que sus papás se están divorciando, ¿cómo va a estar en la escuela? Con muchos problemas de aprendizaje. Por eso la importancia de estar alegres, sobre todo delante de la palabra de Dios. Segundo, no me detengo, abre los hemisferios del cerebro, sobre todo del derecho, que es el emotivo, nos lo abre para poder recibir la enseñanza. Y tercero, nos concentra. Porque necesitas concentración, 1, 2, 3, otros dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, no. Nomás cuenta hasta 3 y alternado, necesitas concentrarte. Que a veces nos falta en nuestra vida, estar concentrado. Estamos tan difusos, porque ya de aquí pasamos para acá y de allá para acá, que nos cuesta trabajo concentrarnos. Por eso, este ejercicio es para concentrarnos, para alegrarnos, y para abrir nuestro hemisferio del cerebro para recibir la enseñanza. Sentados ahora sí. Vamos a continuar con el siguiente semáforo, con el siguiente signo de Jesús en el Evangelio de San Juan, que dijimos son 7 signos. Ahora nos toca el signo número 5, nos lo pones ahí, exacto, de Jesús que camina sobre el mar y calma la tempestad, que lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Jesús que camina. Vamos a ver primero, como siempre lo hemos hecho, primero el barco. Había Jesús multiplicado, dividido los panes, porque el pan compartido sabe más sabroso. Y después esa tarde, Él se queda despidiendo a la gente y les dice a sus discípulos, pasen a la otra orilla. Parece que Jesús estaba allá en la parte del desierto, en la parte oriental del mar de Galilea, y ellos tienen que pasar hacia la parte norte.
unos 10, unos 7 millas. Entonces, los discípulos van ahí con Pedro, que sabe remar muy bien, que es experto en navegar en el mar, porque es pescador, con su hermano Andrés y los otros Juan y Santiago, que también eran de la misma profesión. Y van, comienza a atardecer, comienza a anochecer, y sorpresivamente viene un viento que levanta las olas y hay una tempestad. Eso es lo que dice, eso es lo que estamos viendo en el barco. Una tempestad sorpresiva, ¿dónde? A medianoche, en medio del mar. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Ustedes me van a ayudar ahora, porque a mí ya se me olvidó. Va a venir Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? ¿Quién me lo quiere decir desde donde está? Póngase de pie. Y a medianoche va a venir, está la tormenta, viene Jesús. A ver, hermano, ¿qué pasó? Dímelo fuerte. Más o menos. Pero te damos medio aplauso, ¿eh? A ver si se gana el otro medio. Otra persona que quiera decirme, ¿qué hizo Jesús? Ponte de pie para verte. Calmó la tempestad. Otro medio aplauso. Porque no dice cuál tempestad. ¿Cuál tempestad? Las aguas. Ah, sí. Le quitamos el aplauso. ¿Ok? Tercero que quiera opinar. ¿Qué hizo Jesús? Póngase de pie la persona que me está hablando, ¿por qué? Muy, muy bien. ¿De dónde eres tú, hermano? Tú eres con razón. Vamos a darle una admiración. Pregunto, tú respondes y todos le decimos. Ah. ¿De dónde eres, hermano? Bueno, ¿qué hizo Jesús primero? Se acercó a la barca. Muy bien. ¿Todos? Ah. ¡Qué maravilla! ¡Qué inteligencia! ¿Así naciste? ¿O se te pegó? Eso, ahí vamos a ver el texto, pero parece que hizo eso y como dijo por ahí alguien, calmó la tempestad. Pero hermanos, eso es el barquito. Lo estamos viendo superficialmente. ¿Quieren meterse al submarino para verlo a profundidad? ¿Cómo me animan ustedes? ¿Qué? ¿No saben el entusiasmo que me da cuando me responden ustedes así con esa fuerza, con esa decisión? Se me hace que ya se durmieron, pero no le hacen. ¿Quieren ir hasta el submarino? Sí. Sí quieren ir al submarino. Ay, ya me robaron aquí. Aquí está. Me seco porque una vez me pasó lo siguiente. Yo estaba hablando sobre la venida del Espíritu Santo y vi lo de un vaso que se derramó el agua, se mojó el suelo y agarré el micrófono. Y cuando agarro el micrófono, una descarga eléctrica, que los pocos pelos que traigo por acá se me pararon. Y la gente dice, ya llegó el Espíritu Santo. Así que por eso, perdón, mejor me seco, no vaya a suceder por aquí otra cosa. Pues bien, estamos viendo el barco, pero ahora vamos al submarino. Y si vamos al submarino, Jesús entonces les ordenó que pasaran a la otra orilla. ¿A dónde? Quiere cambio radical. No quiere que vayas al otro lado, aquí cerquita. No, quiere que vaya hasta el otro lado. Un cambio completo. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio radical, porque si no, no es cambio. Y dice que entonces los discípulos, con Pedro a la cabeza, que era la barca suya, que sabían navegar, ahí van para el otro lado. Atardece, ¿qué pasó? ¿Todos?
Atardece, esa palabra es muy importante. Repítanla, por favor. Atardece. Comienza un viento traicionero a soplar, levanta las olas, chocan contra la barca, pierden el rumbo, no se ven las estrellas para saber dónde dirigirse, dónde queda Cafarnaúm, y andan perdidos. ¿Ya para qué remar si no avanzan? ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes? Porque esto es lo que la enseñanza que nos va a dar este signo de Jesús. Que te llega una tormenta sorpresiva y traicionera. Aquí nomás entre nos, ¿cuántos de ustedes han vivido en su vida una corriente traicionera, sorpresiva, que no te la esperabas? Un buen número. Segundo, era a medianoche, era en lo más oscuro. La cosa se está poniendo peor, ¿eh? Y tercero, estaban a la mitad del mar. Daba lo mismo ir para adelante que para atrás, pero ya ni para qué remar. Como dice la canción, ya ni llorar es bueno. A veces has estado en una situación que no sabes si ir adelante o regresarte. A veces en el matrimonio pasa eso. ¿Le sigo haciendo la lucha o mejor me regreso? Hasta aquí llegamos. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que estás a la mitad. Yo una vez fui por un túnel que hay en Jerusalén que tiene 580 metros, pero es muy estrecho. Y yo tengo claustrofobia. Y llevábamos una velita y que se nos apaga la velita. Y ahí iba con mi amigo Bill Finke, oscuras, oscuras, un túnel. Tenía 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Yo apenas cabía. ¿Por qué se ríen? Yo estoy tan serio aquí predicando y ustedes riéndose. Y entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y yo le dije a Bill, ¿y cuánto falta? Y me dice, vamos a la mitad. Y le dije, ¿por qué no nos regresamos? Dice, porque es lo mismo regresar que ir adelante. ¿Te ha pasado que alguna vez estás teniendo tomando una decisión y no sabes qué es la mejor? Si para la derecha o para la izquierda, si adelante o para atrás, da lo mismo. Que es medianoche, que está oscuro, que te salta una tormenta traicionera. Ahora sí, con confianza. ¿Cuántos han vivido algo semejante en su vida? ¿Alguna vez? Por lo menos una vez. Ya se están animando. Sí, nos ha pasado. Pero para que no se sientan mal, levanten las manos a aquellos que no les ha pasado tener una tormenta sorpresiva en su vida. Levanten la mano los que no han vivido, que de pronto se te hace noche, se oscurece en tu vida y no sabes qué hacer. Levanten la mano a los que no les haya pasado. A ver, levanten la mano. No se preocupen, ya les va a pasar. Sí, a todos nos sucede. Por eso es un milagro tan significativo. Y dice que entonces Jesús se acercó. Otra vez, mi hermano, ¿de dónde eres? De el que se dijo, se levantó por aquí, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó. ¿Sabes qué es acercar? A cerca. Quitó la cerca. Quitó el obstáculo. Jesús estaba en la otra orilla, nomás mirando a sus discípulos que se afanaban por irse a la otra orilla. ¿Y Jesús qué hace? Se acerca primero. ¿Te gustaría que Jesús se acercara? Que quitara esa barrera. Y que dijera, te voy a acompañar. Voy a estar contigo. Me preocupas, dejo a la gente allá, dejo de estar en oración, porque Jesús le gustaba en esas noches irse a orar al monte. ¿Y qué hace? Se baja del monte para ir donde están sus discípulos, pero primero ¿qué hace? Se acerca. ¿Primero qué hace? ¿Por qué no le dices a Jesús esta tarde que se acerque? ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen una barrera, que tienen una cerca, que tienen un obstáculo en su relación con Jesús, que tienen dudas,
A veces están fríos, que a veces ni creen, están como Tomás. Levante la mano con toda confianza. Así, así con su mano levantada. Díganle a Jesús, oye, ¿por qué no te acercas? Acércate en mi barca, acércate en esta tormenta que estoy viviendo, Señor. Yo no sé si ir para adelante o si ir para atrás. Es medianoche, no veo nada. Esta tormenta me sorprendió traicioneramente. Yo no hice nada para tener esa tormenta. ¿Te ha pasado que te llegan tormentas sin que tú las hayas provocado? ¿Sin que tú seas el culpable? A veces eso nos pasa. Yo espero que tú estés entrando dentro de ti mismo en este momento, porque lo que va a suceder en el Evangelio es lo mismo que quiere hacer Jesús. Se acercó y ¿qué más dice? Hizo la finta de seguir adelante. Estaba en la barca, viene Jesús caminando sobre el mar y hace la finta de ir adelante. Yo no acepté cuando Andrés me dijo que Jesús caminó sobre las aguas. No, Jesús no camina sobre las aguas. Jesús camina sobre el mar. El único que camina sobre las aguas es Pedro. Porque el mar es el lugar de la lucha del bien contra el mal. Y el único que vence el mar, es Jesús. ¿Hay gente de Puerto Rico aquí? ¿O del Caribe? Porque mi esposa es de Puerto Rico. Y allá no dicen el mar, allá dicen el mal. Y cuando yo fui a Puerto Rico y estuve con ella allá y regresé, pues ya se me pegó. Me dijeron, ¿y qué fue lo que más te gustó? Yo dije, el mal. El mal. Hermanos, cuando tú en tu vida eres sorprendido en ese mar agitado y es de noche y no ves nada, Jesús se acerca, solo que hace la finta de qué va a pasar. Lo digo el mexicano, que no te pela, que no se interesa por ti. Fue nomás a dar la vuelta, a verlos de cerquita, a ver cómo estaban, a ver qué tan mojados están, a ver qué tan asustados están, pero no hizo nada. Jesús calmó la tempestad, sí, pero vamos a ver qué tempestad va a calmar Jesús. Dice que cuando ellos comenzaron a gritar, dice uno de los sinópticos, creyendo que era un fantasma, creyendo que era un qué. ¿Un qué? Pregunta para los inteligentes. Levanten la mano los inteligentes. Hay muy poquitos. Entonces, levanten la mano las inteligentes. Ya hay más, sí, así me lo imaginé. ¿Y esto que venía? Así. Se me fue la onda. Por andar haciendo el... Bueno, pues Jesús, allí, así ya. Todos, ¡ah! Jesús entonces va a hacer algo bien especial. Cuando ve que todos están asustados, con miedo, que no se ven las estrellas para dirigirse, que están perdidos, que no saben si ir para adelante o si ir para atrás, ¿qué hace Jesús? Les grita y les dice, ¡soy yo! ¡No tengan miedo! ¿Qué dijo Jesús? Fuerte acá. ¡Soy yo! ¿Qué dijo Jesús? ¡Soy yo! ¿Te ha pasado que tocan la puerta de tu casa y tú dices, ¿quién? Y del otro lado dice, ¡soy yo! ¿Y quién eres tú? Pues así Jesús. ¿Qué les dijo? Pero es hermosísimo. No les dijo, no tengan miedo, soy yo. Primero les dice, soy yo. Y ellos reconocen esa voz, que es la voz del buen pastor. Y si eres tú, Jesús, el que está dominando la tormenta en el mar y caminando sobre el mar, eso me ayuda a no tener miedo. El miedo, hermanos, no desaparece por arte de magia, apretando un botoncito, tomándote una pastillita, tomando una siesta. El miedo no desaparece así. ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de... Con la manita, por favor, decimos así en México.
¿Qué tenían? Puro miedo. Puro miedo. Y gritaban, creyendo que era un fantasma. Como cuando una mujer ve un ratón. ¿Cómo gritan las mujeres cuando ven un ratón? Ahora los hombres griten como gritaron los apóstoles en la barca. No, gritaron peor. Gritaron peor. Y Jesús, que los oye gritar y asombrados, así asustados, ¿qué les dijo? Soy yo. Pero soy yo el que estoy venciendo el mar, el mal. Soy yo el que estoy dominando la tormenta. Soy yo el que tengo la victoria. Y el enemigo, la tormenta, está a mis pies. Amén. Es para que ellos tengan confianza de que se puede vencer la tormenta, que Jesús la tiene a sus pies, que no la tormenta está sobre Jesús, sino Jesús está venciendo la tormenta. Y eso les da confianza a ellos, ¿para qué? Para no tener miedo. El miedo no se quita por un procedimiento psicológico, no. El miedo se quita cuando tú sabes que hay alguien que venció la tormenta. Y la peor tormenta que se puede vencer es la muerte. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Por eso yo no le tengo miedo, dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Me hace... ¿Cuántos de México hay aquí? Porque yo pues traigo mi cultura mexicana. No, pues ustedes sí me van a entender mejor. Me hace lo que el aire a Juárez. Es decir, no me hace nada. ¿Dónde está? Cuando tú sabes que alguien venció a la muerte, tú tienes confianza en que tú la puedes vencer. Cuando Sansón venció a aquel león que le salió en el camino y que dice que lo asustó, y Sansón, cuando le abrió el hocico a aquel para tragarse a Sansón, Sansón le metió la mano y lo volteó al revés. ¿Sabes qué hizo después? Hay otro leoncito por aquí. No, ya todos se habían ido. Sansón ya no les tenía miedo a los leones. Los leones le tenían miedo a Sansón. Levanten la mano los que tengan miedo a las tormentas. ¿O a qué tormenta? Cuando tú vences la tormenta, entonces dicen, ¿otro airecito por ahí? ¿O otras nubes? ¿Otra tormenta? Por eso... ¿Cómo se vence el Mar Rojo? ¿Con miedo o caminando es como retroceden las aguas? Atención, no es como en las películas de Hollywood en las que Moisés levanta la vara, se abre el mar en dos partes y ellos pasan el medio. No es cierto. No se abrió el mar para que pasaran, sino cuando comenzaron a pasar, cuando se les mojaron los tobillos, las rodillas, es cuando el mar se abrió. Repito, el mar no se abre para que camines, sino cuando caminas. ¿Lo repito? Levanten la mano los que me entendieron. No, pues ya, ¿para qué lo repito? Si ustedes ya lo entendieron y los que no me entendieron, ni aunque se lo repita, lo van a entender. Hermanos, el Mar Rojo no se abre para que camines. El Mar Rojo se abre cuando caminas. Amén. Por eso Jesús le dice, soy yo, no tengan miedo, véanme triunfador, vean cómo tengo el mar, violento, agresivo, sorpresivo, traicionero, lo tengo a mis pies, yo ya vencí la tormenta. Y eso les da confianza a ellos, porque hay alguien que ya venció la tormenta. Jesús dice entonces, no tengan miedo, repitan. Es que el miedo es terrible. Es el peor enemigo de la humanidad. Cuando tienes miedo, ya estás derrotado. Ya estás vencido. Ya ni para qué luchar. Ya ni llorar es bueno. ¿Por qué? Porque perdiste la fuerza, perdiste el ánimo, perdiste la confianza. Si un boxeador sabe que va a perder, se sube al ring. Miren, por puro miedo no se sube. El miedo es lo peor. Y cuando van a pelear, ¿cómo se mira un boxeador con el otro? Para ver si logra injertarle miedo al enemigo.
Lo que hace Satanás, ¿quieren saber qué es? Pues pregúntenle. No, mira, una de las tácticas de Satanás es crearte miedo, suscitar miedo dentro de ti, y ya estás derrotado. Por eso Jesús les dice, no tengan miedo. Pero Jesús, el miedo no se quita nada más así. Y yo voy a decirles ahora, ¿cuáles son los miedos? Bueno, primero, ¿cuántos tienen miedo aquí? Levanten la mano, todos los miedosos que están aquí. Todos los que tienen miedos. Ya. Y como dije en la mañana, los que no levantaron la mano es porque tienen miedo levantar la mano. ¿Quién no tiene miedo? ¿Yo tengo miedo? Sí. ¿San Pablo tenía miedo, sí o no? Sí. ¿Qué miedo tenía San Pablo? Al que me lo diga le voy a dar un premio. ¿Cuál? De no predicar el evangelio. Levántate, por favor. ¿Qué miedo tenía Pablo? De no predicar el evangelio. Ay, ¿de dónde eres tú? De San Pío. Todos, entonces, cuando yo pregunto y él responde, nos vamos a admirar. ¿Cuál era el miedo de Pablo? No predicar el evangelio. Pablo tenía ese miedo de no terminar la carrera, de irse a la mitad y no predicar el evangelio. Era un grande miedo que tenía Pablo. Sabía enfrentar a los enemigos, pero había un miedo en su corazón. No terminar la carrera, quedarse a la mitad del camino. En otras palabras, el fracaso. ¿Jesús tenía miedo? ¿Quién dijo que sí? A ver, dígame qué miedo tuvo Jesús. ¿A quién le tuvo miedo? ¿A los escribas, a los fariseos? A ver, dímelo, precioso. Allí en Getsemaní, ¿verdad? En Getsemaní. Y fíjate que no solo tuvo miedo. Dice San Marcos que tuvo pavor. Pavor y angustia. Ya levantaron la mano aquí algunos que dijeron que tienen miedo. Pero ¿quién tiene pavor? ¿Quién ha sufrido el pavor? El pavor, perdón, es la antesala del suicidio. Porque no hay salida al laberinto. Porque no tiene fondo ese agujero donde estás cayendo. Y entonces sientes eso que se llama el pavor existencial. Yo espero que no lo hayan vivido, y si lo han vivido y ya lo han pasado, confianza. Todo es posible para el que cree. ¿Qué? ¿Todos? Pero me quedo con los miedos ahorita. Otro día en especial hablaré del pavor. Hay 7 miedos, según los psicólogos. 7 miedos del ser humano. Se los voy a decir y ustedes se van a identificar por lo menos con uno. El miedo al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a haber guerra? ¿Nos vamos a morir con las bombas atómicas? Miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Tú has vivido ese miedo al futuro? ¿Al mañana? Segundo, miedo al dolor, al sufrimiento. Yo tengo miedo al dolor. Mi papá tuvo una agonía de 5 o 6 años sentado, siendo un hombre muy fuerte, muy decidido, muy autosuficiente. Los últimos 5 años sentado en un sillón sin poderse mover. Yo tengo miedo de una enfermedad larga. No sé qué haría yo. ¿Y tú? ¿Le tienes miedo al dolor? ¿Al dolor de tuyo o de los tuyos? Tercero, esto es más a veces para las mujeres, aunque los hombres lo vivimos de manera distinta. Miedo a la soledad. Miedo a quedarte solo, miedo a ser indiferente, miedo a que te olviden, miedo a que te dejen. Señoras, miedo a que te cambien por otra. Sí, 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 hay ese miedo. Y hay que reconocerlo cuando existe. Porque es solo entonces cuando podemos tomar nuevas actitudes.
el miedo a la soledad. Que te quite el entusiasmo, que te quita la mirada al futuro, a nuevos horizontes. Quinto, miedo a la pobreza. Miedo a tener una crisis, miedo a que te roben, miedo a perder todo lo que tienes, que te quiten tu casa, tu carro, que incauten tus cuentas del banco, tu inversión, que no tengas para educar a tus hijos, miedo a la pobreza. Que no tengas lo suficiente para tu salud, miedo a la pobreza. No lo pregunto para que lo respondan, simplemente digo, ¿quién aquí tiene miedo a la pobreza? Es muy común el miedo a la pobreza. Por último, el miedo a la muerte. Hay gente que se apanica delante de la muerte. Posibilidades de muerte, posibilidades de un accidente, de una enfermedad, de un ataque al corazón. Tiene el miedo a la muerte. Miedo al COVID-19 que te puede llevar a la muerte. Ahora sí lo pregunto, que al cabo estamos en familia, ¿verdad? Sí. Que al cabo sí me van a responder con confianza, ¿sí o no? Sí. ¿Quién le tiene miedo al COVID aquí? ¿Quién tiene miedo? No, no digas todos, di yo. Porque hay gente que no le tiene miedo. No hay que responder por otro. Cada quien responde por sí mismo. Y hago otra vez la pregunta, entra dentro de ti. ¿Tú le tienes miedo a ser infectado por el COVID-19? Levanta tu mano. Por eso te cuidas, por eso te proteges, por eso vacunas, por eso atención. Y algunos tienen más miedo a contagiar a otros. Yo tengo miedo a que si me diera, contagie a mis hijos, contagie a mis nietos. Me da miedo y por eso me cuido doble. Miedo a la muerte. Ser factor de muerte para los demás. Esos son los 7 miedos que casi siempre dicen los psicólogos, pero hay otro que un tal Erich Fromm hasta escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Hay gente que le tiene miedo a tomar decisiones. Prefieren ser esclavos y que los demás digan lo que yo tengo que hacer. ¿Y a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y hay puros borregos. Que mejor me manden, que mejor me digan, que otros decidan por mí. Hay gente que es así, tiene miedo a tomar sus propias decisiones. Como el pueblo de Israel, cuando va a la tierra prometida, ¿qué quería hacer? Regresarse a Egipto, estar otra vez bajo la sombra de las pirámides y que el faraón decida todo lo que tienen que hacer, el trabajo y los castigue y los premie. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la libertad? Y no saben tomar sus propias decisiones. Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú digas. ¡No! Decide tú. Decide por ti misma. Hay gente que le tiene miedo a la libertad. Pero miren, aquí hay una cosa. Solo haciéndolo se aprende. Incluso equivocándose. Es como se aprende. Y hay otro miedo que es de San Pepe Prado. ¿Lo quieren saber? ¿Quién? Me van a apurar. Denme un poquito de coba. El miedo que Pepe Prado encontró. El miedo a ser amado. Hay gente que tiene miedo a ser amado. Miedo a ser amada. Y no se dejan. Parecen esas tunas llenas de espinas. Y ni siquiera aceptan. ¡Ay, qué bonita amaneciste hoy! No, estoy igual que todos los días. Oye, qué bonito te salió tu tema. No, la verdad no. No estoy contento. Ah. No se dejan, no aceptan un elogio. Nada. No aceptan que son especiales, únicos y diferentes. No se dejan amar. No se dejan acariciar por las miradas. No se dejan querer. Rechazan todo. ¿Conocen a alguien así? ¿O estarás sentado en tu silla? Miedo a ser amado. Y la gente, algunas de esas gentes, creen que eso es virtud para defender mi santa pureza.
como si eso fuera en contra de la pureza, el dejarse amar. Y hay muchos, y a veces mujeres, que tal vez sufrieron un desengaño, pero después se quedan con miedos a volver a amar. Y como dice la canción mexicana, no vuelvo a amar. ¿Qué dice? Como aquel gato que se sentó en una parrilla de una estufa caliente, se sentó y ¿qué le pasó? Se quemó la cola. Y desde entonces nunca se volvió a sentar en ningún lado. Hay gente que se vuelve así, tan miedosa que nunca se vuelve a sentar, que nunca se puede volver a abrir a ser amado, a rehacer su vida, a dejarse querer, porque lo único que sana a un desengaño es cuando tú te vuelves, te sientes amado incondicionalmente, pero amada y respetada también, ¿eh? No nada más amada, respetada, valorada, y lo voy a decir de otra forma más, admirada. ¿Cuántas mujeres están aquí que no están casadas? Levanten la mano, capaz que es su oportunidad. Bien, solo para ustedes, chiquitas. Espérense, espérense, no se me adelanten. No se vayan a casar con alguien que no te valore, con alguien que no te respete, con alguien que no te admire. ¿De acuerdo? Ay, es que me cerré el ojito. Y ya con eso la muchachita está, ay, que se le cae la baba. Espérate, te respeta, se comunica contigo, te dice la verdad, te admira. Si no, ni te cases con ese... No vale la pena. No te adelantes, no comas vísperas. Te tiene que amar, tú dejarte amar. ¿Por qué? Porque te respeta, porque te valora y porque te admira. ¿Amén? ¿Y las que ya están casadas, qué? Pues ya ni modo. Ya te tocó bailar con la fea. No, se puede ganar. Se puede volver a ganar el respeto, dándote a respetar. En casa, nosotros tenemos 4 hijos. Yo les he tratado de infundir algunos valores, pero hay un valor que soy intransigente y que ese se tiene que vivir en casa, el respeto. Y es por respeto, no se grita a los demás, no se burlan, no hay bullying. Jamás le critica a la mamá. Por respeto. Tú vives respeto, date a respetar. ¿Cómo quieres que los demás te respeten si tú no te respetas a ti misma? Si tú no te valoras a ti misma. Si tú no te admiras a ti misma. Si en la mañana cuando te levantas con las ojerotas esas y el peinado ese que parece que te llegó la tormenta en la cabeza, y te miras al espejo, ¿te has dicho cosas bonitas? Ay, qué linda y qué preciosa estoy. Ya después te confiesas. Pero poderte valorar a ti, querer. ¿Se han dado un abrazo ustedes mismos? A ver, las mujeres solamente. Ya hablé antes a los hombres. Las mujeres, date un abracito así. Una agarradita de cachete. Que a veces está grandote, con las dos manos, no importa. Te valoras y te quieres, te aceptas a ti, aceptas el color de tu piel, el apellido, tus raíces latinas, o mejor aquí, me pinto de güera, me disfrazo. Ay, perdón. No estoy mirando a nadie. ¿Por qué no nos valoramos como somos? ¿Por qué no nos queremos así? Si así te hizo Dios, mi hermano. Tengo un hermano sacerdote y él en su automóvil puso una frase que decía: Dios te ama como eres, yo lo sigo intentando. Pero tú te amas como tú eres, te gustas como eres. Que soy tartamudo, pues gusta tu tartamudez, hombre. Así era Moisés y Dios lo envió a laborar, a sacar a su pueblo de Egipto y le dio a su hermano Aarón.
¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés, el tartamudo? ¿Cómo se llamaba? Aarón. Realmente se llamaba Aarón. Pero como Moisés, que era tartamudo, hablaba con él, le decía, ¡Aarón! Tú gozas el ser tartamudo, el tener ese límite, no sé, en tu manera de caminar, que tienes una manita media chueca. Lo gozas porque tienes otra mano con la cual tú puedes hacer más que con las dos. Lo valoras. Por eso, hermanos, estamos aquí ante este desafío. La gente que tiene miedo a ser amada y ni se ama a sí misma, ni ama a los demás, ni deja que los demás lo amen. Cierren un momento sus ojos, porque no quiero aterrizar en supuestos o dar ejemplos. Mejor tú encuéntralo por ti mismo, por ti misma. ¿Cuál es tu miedo? ¿Al futuro? ¿Al dolor? ¿A la soledad? ¿Al fracaso? ¿A la pobreza? ¿A la muerte? ¿Miedo a la libertad? ¿Miedo a ser amado, amada? ¿Cuál es tu miedo? Y nos vamos a acercar a Jesús palabra para pedirle que Él actúe en nosotros esta tarde. Creo que serían demasiadas personas las que se acercaran aquí si yo pido que se acerquen las que tienen algún miedo. Lo voy a hacer desde tu lugar. Vas a escoger solo un miedo. No escojas todo el menú completo, todo el racimo. Repito, para que tú escojas cuál de estos 7, 8 miedos es el tuyo. Repito, al futuro, al dolor, a la soledad, al fracaso, a la pobreza, a la muerte, a la libertad o a ser amado. Y ahora sí. Mujeres, y solo mujeres, que tengan miedo al futuro. Cierren sus ojos todos, porque no tenemos que ver a nadie. Merecen todo el respeto. Y prohibidísimo tomar fotografías cuando alguien se pone de pie, por respeto a esa persona. Solo mujeres que tengan miedo al futuro, pónganse de pie. Mira, Jesús, estas mujeres que hoy están confesando su fragilidad, su miedo al futuro, al qué dirán, a lo que va, viene o lo a que no viene, y viven con angustia, y el tiempo corre en su contra, y están frágiles. Algunas aquí están jóvenes todavía. Y ya tienen ese miedo. Jesús, tú eres el buen pastor. Tú diles, soy yo. Yo vencí la muerte. Yo vencí el pecado. Yo vencí la duda. Yo resucité y estoy vivo. Y quiero darte nueva vida. Porque estoy haciendo cielos nuevos y tierra nueva. Siéntense, por favor. Mujeres y solo mujeres que tengan miedo al dolor, la enfermedad y hasta la muerte. Pónganse de pie. Solo las mujeres que tienen miedo al dolor, a la enfermedad incurable, a una larga agonía y miedo a la muerte. Y lo que va a pasar después de tu muerte con tu familia y contigo. Pónganse de pie y pongan su mano en el corazón. Es la mano del buen pastor que te acaricia, que te abraza
y que te dice: soy yo, soy yo. Yo ya vencí la muerte. Mira mis llagas. Y aquí tenemos una imagen bellísima. Esas llagas ya no producen sangre, ya producen luz. Luz de vida, luz de nueva creación. Soy yo. Siéntanse. Ahora solo y únicamente mujeres que tengan miedo a la soledad, a quedarse solas, a ser abandonadas, ignoradas, a ser indiferente para tu marido, para tus hijos, y tienen miedo a ese fracaso, a esa soledad, y a quedarse solas, como el paralítico que hoy vimos que dijo: no tengo a nadie. O que ya lo estás viviendo, que en realidad no tienes a nadie. ¿Quién te llama por teléfono? ¿Quién te busca como eres? Y te da miedo esa soledad existencial. Entrégasela a Jesús y dile: yo vivo esa soledad y el fracaso. Sentadas. Miedo al fracaso, a no cumplir con tu vocación de madre, de esposa, a no ser lo que tienes que ser. Ponte de pie. Si tienes miedo a perder tu imagen, a perder tu nombre, tu fama, tu vocación, ¿tienes miedo? No te pido nada, Jesús. Tú mismo viviste el fracaso. Acompaña a estos en este momento. Y así como a esos discípulos, tú no les calmaste la tormenta del mar, sino que le calmaste la tormenta de los miedos, yo te pido que calmes la tormenta de los miedos al fracaso. Aquí están ellos, Señor. Manifiesta tu nombre. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder, Señor. Sentadas. Mujeres que tengan miedo a la pobreza, a quedarse sin recursos materiales, a no tener cómo solventar la educación de los hijos o las necesidades de salud, pónganse de pie. Las que tengan miedo a la pobreza o ya han comenzado a vivirla y les angustia y les duele, Señor Jesús, calma la tormenta de mi miedo a la pobreza, porque lo peor no es ser pobre, sino el miedo a la pobreza. Gracias, Señor, porque tú estás actuando. Y tú me dices: soy yo, yo soy, que siendo rico te hiciste pobre, para enriquecernos con tu pobreza. Y viviste en libertad, como los lirios del campo y las flores, y los pájaros del cielo, viviste en libertad porque no tenías nada que perder, porque eras pobre. Libérame, Señor, de ese miedo a la pobreza. Y que sea abierto, como dice Facundo Cabral, para ser libre. Porque no tengo nada que perder. Por último, mi Señor, sentadas, señoras, ¿quiénes le tienen miedo a la libertad? A tomar tus propias decisiones. Que prefieres depender de un dictador, de alguien que te mande, de alguien que te indique, que te señale la ruta, y tú dices: yo no me arriesgo. Dime tú qué tengo que hacer.
y prefieres vivir a la sombra del faraón, cualquiera que sea el nombre de este, porque tienes miedo a las consecuencias de tomar tus decisiones. Pónganse de pie estas mujeres. Miedo a la libertad, a veces muy común, porque nos hemos acostumbrado a vivir bajo la tutoría de un faraón. Y los peores faraones, perdón, son faraones religiosos. Y preferimos depender de ellos, de sus leyes, de sus caprichos, de sus decisiones. Por último, ya siéntense las mujeres que tuvieron esta valentía de ponerse de pie. Por último, el miedo a ser amada. Si tú tienes miedo todavía a ser amada, si tú sufriste un desengaño, una herida que todavía supura sangre, y como dicen, no vuelvo a amar, no me vuelvo a equivocar, no me vuelvo a entregar, no vuelvo a creer, como dice la Dulcinea, todos los hombres son iguales, y tienes miedo de volverte a quemar, de volver a sufrir, y te has puesto una coraza para no sufrir, pero también esa misma coraza te impide gozar, que se sientan los latidos de tu corazón. ¿Por quién lates tu corazón? ¿Quién, cuando pronuncia tu nombre, ve una fotografía tuya, siente cariño, emoción por verte? ¿Te dejas amar? ¿Te dejas atender? ¿Te das a respetar? ¿Te dejas admirar por otros? ¿Por otras sobre todo? Mi Señor Jesús, aquí tenemos algunas mujeres que tienen miedo a ser amadas. ¿Por qué no les muestras tú tu verdadero amor, Señor? Ese amor que tú diste por ellas en la cruz. Y que te entregaste, como dijo Pablo, me amó y se entregó por mí. Estas mujeres que están de pie, digan en su corazón, no es necesario que lo digan en voz alta, pero digan en su corazón, me amó y se entregó por mí. Él te dio la prueba del amor. Gracias, gracias, Señor. Porque tú no calmaste la tempestad del mar. Tú calmaste la tempestad de los miedos. Sentadas. Y Jesús a veces no calma las tempestades. Escuchen esto. Atención. A veces Jesús no calma la tempestad, como en este caso de este texto de hecho de Juan 6. Jesús no calmó la tempestad. Siguió la borrasca, siguieron los vientos. Pero Jesús acompañó a los suyos. ¿Qué prefieres, que te quite la tempestad o que te acompañe en la tempestad? A cada quien le va a dar lo que sea mejor para esa persona. Lo que pasa es que a veces nosotros lo único que pedimos es, Señor, calma la tempestad externa. Lo que el Señor quiere primero es calmar tu tempestad interna acompañándote. Sintonizando contigo, compartiendo contigo esos miedos, esos sufrimientos, esa taquicardia que sientes y que vives. Y Él te quiere acompañar y decirte, aquí estoy yo contigo en la tormenta. Y lo voy a aplicar. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué no haces algo mágico contra esta pandemia del COVID-19? En el que hemos perdido amigos, hasta enemigos. Hemos perdido gente importante, querida, a veces familiares. ¿Por qué no haces ya algo definitivo, Señor? ¿Por qué no terminamos esta pesadilla? Y el Señor me ha dicho, porque yo quiero estar contigo en la pandemia.
Yo quiero acompañarte en esta inseguridad que tú vives. Y no voy a calmar la tempestad externa. Voy a calmar la tempestad interna que tú tienes. La tempestad del miedo. Eso fue lo que pasó. Y es esto lo que me está enseñando este submarino. Me está enseñando que a veces el Señor no calma la tempestad, pero te acompaña en la tempestad. ¿Amén? Amén. Te acompaña en la tempestad. Cierra tus ojos. Con toda sinceridad. ¿Ya se cansaron? No. ¿Ya se cansaron? No. Pues yo sí. No, yo estoy muy contento de compartir aquí con ustedes esta bellísima experiencia. Qué bello pueblo de Dios. Qué hermoso. Por eso vamos a entrar al siguiente signo, que es milagro, como los hemos diciendo, pero lo llamamos signo como si fuera un semáforo, porque lo que importa es el significado, y eso es lo que hemos hecho ahora con esta tormenta en el mar. Que no calmó la tormenta del mar, calmó la tormenta de tu corazón, que a veces es peor, ¿verdad? A veces vivimos más tormentas en casa que con tsunamis. Bueno. Vamos al siguiente, que San Juan le dedicó todo un capítulo. Es el milagro que ocupa más versículos. La curación de la suegra de Pedro en el Evangelio de San Lucas tiene solamente dos versículos. Y en dos versículos está la curación de esta santa mujer, la suegra de Pedro. En cambio, la curación del ciego de nacimiento tiene 41, déjame ver exactamente. ¿No está ahí? Tiene 41 versículos, 20 veces más. ¿Por qué, San Juan, le diste tanta importancia a la curación del ciego de Siloé, que era un ciego de nacimiento? Vamos a verlo primero sobre el barco. Lo que siempre se dice, Jesús por ahí pasó, vio a un ciego de nacimiento, le hizo lodo en la cara, lo mandó a curar a Siloé, a la piscina, bajó a Siloé, aquel hombre se lavó, recuperó la vista y regresó a Jerusalén otra vez, viendo.
Fue una curación excepcional, única, porque hasta entonces nadie había sido curado de una ceguera de nacimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por este portento y milagro tan maravilloso. Sí, eso es el barco. ¿Quieren el submarino? Sí. ¿Metemos el submarino para entrar a profundidad? Sí. ¿De veras? Sí. Vamos entonces en el submarino. Vamos a profundizar. Vamos, métete aquí, submarinito. A veces no nos dejamos sumir. Miren, sí, ahí sale otra vez. Oh, qué la canción. Ujule. A veces no nos dejamos sumergir. Sumérgeme, Señor, en tu espíritu, dice un canto, ¿verdad? ¿Te lo sabes? Si no, invéntalo. Que al cabo ya te conocemos. Sumérgeme, Señor, en tu espíritu, dile. Y todos vamos a hacer así. Sumérgeme. Sí. Todos. Por eso pídele con tu mano también. Todos. Solo la melodía, sin cantar letra, solo la melodía y nosotros con la mano. Cierra tus ojos. Te está sumergiendo el Señor. Con tus dos manos, que te sumerja. Así sumergidos, vamos a entrar al texto. Entrar a lo profundo en este submarino para ver el mensaje de lo que quiere decir este semáforo. Ya lo dije brevemente, la curación única de un ciego de nacimiento en las afueras del templo, que Jesús le pone lodo y lo envía a Siloé,
si lo es, significa enviado. Pero el que va a curar a este ciego no es las aguas de Siloé, sino el nuevo Siloé, que es Jesús. Cuando van pasando, porque lo van persiguiendo a Jesús, lo quieren apedrear, hay un ciego que está sentado en las afueras del templo. No podía entrar al templo porque era ciego. No lo dejaban. Era pecador. Y entonces los discípulos se paran, lo ven y le hacen una pregunta a Jesús. Señor, ¿quién nació? ¿Qué? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué le están preguntando a Jesús? ¿Dónde está la raíz del problema de esta enfermedad? ¿Quién fue el que pecó? ¿Alguien pecó aquí? ¿O él o sus padres? Ya llevan 3 años siguiendo a Jesús y todavía tienen mentalidad de Antiguo Testamento. Qué interesante y qué fuerte. ¿Cuántos años tienes tú siguiendo a Jesús? ¿Ya cambiaste tu mentalidad del Antiguo Testamento que Dios castiga tus pecados con enfermedades? ¿Sigues pensando así? No estás mal, pero estás solamente en el Antiguo Testamento. No has llegado al Nuevo Testamento. Por eso Jesús responde, Nini. ¿Qué dijo Jesús? La canción ya se me durmió. Jesús dijo, Nini. ¿Qué dijo Jesús? Ni. Ni él ni sus padres. ¿Qué dijo? Ni él ni sus padres. No, aquí no hay pecado. Esto es para que se manifieste la gloria, la obra de Dios. ¿Tú sabías eso? Y Jesús te quiere decir, ni tú ni tus padres han pecado. Es para que se manifieste en esta enfermedad, en esta dolencia, en esa carencia, la obra de Dios, la salvación de Dios en tu vida. ¿Amén? Amén. Y entonces le dice a este hombre, le pone lodo en los ojos, no reacciona a este. Todo el mundo hacía lo que quería con él. Él no tiene capacidad de reacción. Es pasivo. Es un juguete de los demás. Jesús le enloda la cara y el otro dice, está bien. Vete a lavar al Siloé. Sí, ahí voy. No sabe reaccionar. Es pasivo. No tiene autoestima. No se valora a sí mismo. Y hay gente que se deja enlodar por los demás. Y a veces es el marido el que te enloda. Y a veces es la esposa la que te enloda. Y dice, está bien, aquí está. Aquí está un payaso, pégale. No. Pero en fin, este hombre fue. Es una bajadita de unos 300, 400 metros. Yo ya la hice desde el templo de Jerusalén, saliendo por la puerta más o menos oriental, ¿sí? Bajando una muy empinada camino que hay ahí, con una venda en las manos, en los ojos. Yo ya lo recorrí y es bien emocionante. Hasta que llegué a Siloé y ahí se oye el agua que va cayendo. Viene desde la fuente del Gijón y llega hasta la piscina de Siloé. Y ahí nos lavamos para experimentar que es Jesús el nuevo Siloé. Y aquel hombre se lavó y ¿qué dice? Comenzó a ver. Y le voy a dar un premio a aquel que me diga qué fue lo primero que vio. ¿Qué? ¿Todos? ¿Qué fue lo que vio? Cuando se lavó en las aguas, ¿qué fue lo primero que vio? ¿Eh? A ver, ponte de pie y grítame. ¿Cómo te llamas? Gaby. ¿De dónde eres, Gaby? Yo soy de México. Ah, pues con razón. ¿Y de qué parte? De la Ciudad de México. Ah, de la ciudad. También ahí hay cosas buenas, ¿verdad? No, la hagas tan bien que íbamos. Fíjate nomás. ¿A quién se vio? ¿A qué fue lo primero que vio, Gaby? Él mismo. A él mismo. Esa es la, así comienza la verdadera curación. Viéndote a ti mismo en el agua. Esa agua turbulenta, sucia, que se va limpiando poco a poco, porque va entrando agua de la fuente, va corriendo, pero te miras a ti mismo, te reconoces a ti mismo. ¿Sabes quién eres tú mismo? Por eso, el origen de la sabiduría es el conocimiento de ti mismo.
Mírate como eres, mírate como eres. Y luego él tiene que tomar una decisión. ¿Regresar a la ciudad o quedarse ahí? Ya había recorrido unos 1,000 metros, ¿sí?, desde el templo donde estaba. Si recorre otros 1,000, va a violar el sábado. Y era sábado ese día que Jesús hizo lodo, que estaba prohibido. Que hago este paréntesis. ¿Saben cuál era el día preferido de Jesús para curar enfermos? ¿Qué día era? El día prohibido. Ah, Jesús es muy provocativo. Ah, Jesús le gusta crear problemas. Llega un leproso, esto me lo imagino yo. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le pregunta: ¿qué día es hoy? Hoy es viernes, Señor. Ven mañana. Porque le encantaba curar en sábado. ¿Y qué día es hoy? Es el día en que Jesús le gusta curar enfermos. A ver, dígale. Jesús, dígale. ¡Es sábado! El día en que más te gusta curar enfermos. Bueno, pero sigo con el tema. Él tiene que decidir si regresa a Jerusalén, si sube al templo allá donde estaba con sus amigos y decide violar la ley. Y violar el sábado y caminar lo que no podía caminar nadie. Y entrar al templo donde antes estaba prohibido para él entrar. Y lo reconocen o no lo reconocen sus compañeros, van con los fariseos, después con las supremas autoridades. Y aquel hombre silencioso, pasivo, que se dejaba cachetear, comienza a reaccionar. ¿Qué te pasó? Pues no sé, alguien me puso el lodo, me dijo que me lavara, fui y me lavé y ya veo. ¿Y quién es ese? Ah, yo qué sé. Y al ratito se informa que es Jesús y les dice: fue Jesús el que me curó. ¿Tú no sabes que ese es un pecador? ¿Y qué dice él? Yo qué sé. Yo sé que él me curó. Yo no sé si es pecador o no. Eso lo dicen ustedes. Pero yo no digo eso. Yo digo que él me curó. Y nadie ha curado a un ciego de nacimiento. Solo él. ¿No será el Mesías? Tú eres discípulo de ese hombre, le dicen. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y este se pone a defender a Jesús, ese que no hablaba, que estaba siempre calladito con la mirada baja. Tiene fuerza de voluntad, de decisión. Y lo mandan llamar al Sanedrín. Y en el Sanedrín otra vez le preguntan: ¿qué te hizo? Ay, dice, ya se los dije. Y no entienden. ¿Para qué quieren que se lo repita si no me escuchan? Ya les dije, ¿pero qué hizo? Pues me puso lodo, me fui a lavar y ya veo. No, ese hombre no guarda el sábado. Es un gran pecador. Y dice: yo no sé si es pecador. Yo sé que él me curó. ¿A cuántos de ustedes, y díganmelo así, Jesús los ha curado milagrosamente de alguna enfermedad? Levanten la mano. Nomás dime la enfermedad. Yo comienzo si quieren. 4 úlceras. Curado milagrosamente en una noche. Por acá, díganme. Ponte de pie y nomás me dices la enfermedad de la cual milagrosamente el Señor Jesús te sanó. Póngase de pie. Para escucharte. Quistes. Bendito Dios. Otra, acá. Caray, que no hay gente así sanada por Dios. Tú, mija, dime. Sí, tú, con confianza. Póngase de pie para que los demás se den cuenta que estás hablando. Epilepsia. Hay una enfermedad muy difícil. Pero no hay nada imposible. ¿Cuántos? 10 años de padecerla y 20 años de no padecerla. Todos un... ¡Ah! ¿Y quién te sanó? Amén. 20 años sufriendo la epilepsia. Y ya desde hace 10 nada. ¡Ah, al revés! 10 años de padecerla y 20 años de no padecerla. ¡Padre mía, qué hermoso! ¿Cómo? De la noche a la mañana. ¿Así nomás? Oye, qué poderoso es tu Dios. ¿Cómo te ama, verdad? ¿Y has orado por otros enfermos tú? Ahora, a ti te toca orar por otros enfermos, ¿eh? Yo me encanta orar por los ulcerosos. Porque como Él me sanó de úlcera,
Yo tengo un don especial para orar por los ulcerosos. Así que si alguien se anima, ahí puedo orar por él también. Bueno, dos más que me digan de qué te sanó el Señor. Pero somos 800 aquí y solo 3-4 curaciones. Dímelo tú. Bulimia. ¿De qué? Bulimia. De bulimia. Es una enfermedad física y psicológica. ¿Eh? ¿Cuánto hace que te sanó? Hace como 3 años. ¿Todos? Acá ha habido dos manos levantadas. Levántate. Depresión. Hijos, eso ni con pastillitas. ¿Cuánto hace que te sanó de la depresión? 10 años. Oye, ¿y cuántos años o cuánto tiempo viviste deprimida? ¿Oyeron? Desde niña que tengo uso de razón, sufrías esas depresiones. Y fue en un día, en una oración, rezaron por ti, ¿o qué fue? Cuéntame. Más fuerte nomás, mi amor. Hospitalizada por la depresión. Hasta ahí llegaste. Para dormir y para despertar tenía que tomar pastillas. ¿Y cuánto hace de eso? 10 años. Ya 10 años. ¿Todos? Gracias por ese hermoso. ¿Y a ti de qué te ha curado? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Quién quisiera ser curado milagrosamente por Dios? A ver, levante su mano. Pues enférmate. Pues ¿cómo quieres que te sane si no estás enfermo? Por eso la enfermedad hasta eso es buena. Porque es la gran oportunidad. Aprovecha, Señor, aquí está tu burrito. Sáname, mira. Y si no me puedes sanar, pues primero enférmame. Para que después me sanes por tu amor y tu misericordia. Le preguntaron al padre Tardif. ¿Quién de ustedes ha oído hablar del padre Emiliano Tardif? Estaba por ahí el libro, creo que ya se acabó, de Jesús está vivo. Lean de ese libro. Te hace reír, llorar, te hace tener un encuentro con Jesús precioso. Jesús está vivo. Le preguntaron al padre Emiliano, ¿por qué Jesús cura a los enfermos? Y él dijo, pues porque están enfermos. Pues sí, ¿cómo quieres que no? Por eso el que quiera que Jesús lo sane, date prisa en enfermarte para que te sane. Yo les dije una cosa nada más, pero tengo otras 3. Y luego a través de mí a veces he hecho oración por gente y el Señor la sana. Y a veces sin oración, a veces predicando en Chitré, Panamá, yo estaba predicando y el Señor sanó a una sorda. ¿Eh? Con la predicación de su palabra. Así es Dios. Y te va a hacer, como te dije a ti, instrumento para que tú ores por otras que sufren lo que tú sufriste. ¿De acuerdo? Bien, vamos rapidito porque ya nada más tengo 3 horas. ¿O ya se cansaron? Ah, entonces lo tomamos con calma. Este hombre regresa con fuerza de voluntad, con decisión. Discute con las autoridades, no se queda callado. Cobró autoestima. Ah, algo tan hermoso y tan necesario para nosotros. Tener autoestima. Ay, esa gente que está en buena, tan humilde, que habla en voz baja, que camina con pasitos chiquitos. ¿Eso es virtud cristiana? No, eso es complejo de inferioridad. El Señor te hace tener autoestima. Yo valgo la sangre de Cristo. Amén. Repítelo. Yo valgo la sangre de Cristo. Repite fuerte. Yo valgo la sangre de Cristo. Pero con tu mano levantada. Yo valgo la sangre de Cristo. Entonces no te desprecies, no te vendas barato y no des lástima, como dijo aquel, que lo único que das es lástima. No, señores, yo soy orgulloso porque Dios ha hecho en mí maravillas. ¿Quién dijo así? María. El que es poderoso
hizo obras grandes en mí. Santo es su nombre. Amén. Vamos a repetirlo. El que es poderoso hizo grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Amén. 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 Esta fue la verdadera curación. Más que de la ceguera, de la baja autoestima. Este hombre ahora se valora y ahora tiene fuerza para discutir. Incluso les dice a los del Sanedrín: ¿ustedes se quieren hacer discípulos de ese hombre? Hasta ironiza. ¿Qué capacidad tiene de que recuperó gracias a la sanación, gracias a su encuentro personal con Jesús? Ahora hasta ironiza con las supremas autoridades que le tenían rentado un pedacito ahí afuera del templo para que pidiera limosna. Ahora ya no soy limosnero. ¿Cuántos limosneros hay aquí? Esa era la verdadera enfermedad de este ciego. Vivía de lo que los demás le sobraban. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ahí andamos de limosneros. Limosneado. Dame un poquito de tiempo, dame cariño, dame, escúchame. ¿Cuántos de nosotros somos así? Como dice la canción, no sé si es mexicana, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, dice el amante. No importa si son 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Yo soy una mendiga limosnera. Yo me contento con lo que a ti te sobra. Plato de segunda mesa. ¡Nada de eso! Tú no estás llamada a ser plato de segunda mesa, a tener casa chica, a ser la amante de otro. Eso es no valorarte a ti misma. No estoy diciendo que es pecado o no es pecado. Estoy diciendo que no es valorarte. Porque no te das tu lugar. Tú no tienes que ser la segunda, tienes que ser la primera. Y si no eres la primera, no te metas por ese camino, por esa brecha que únicamente vas a recibir heridas. ¿Amén? Amén. Ya se puso buena la cosa, ¿verdad? Porque ya se me pusieron muy serias todas. Yo no sé de qué estoy hablando, pero te estoy diciendo la verdad. No estás llamada a ser la segunda, a ser plato de segunda mesa, a ser la de la casa chica. Estás llamado a ser la primera. Como María, que fue la primera. Eso es lo que más me gusta de María. No es esa María humildita que no levanta la voz. No es cierto. María era decidida, fuerte. Y tomaba sus decisiones y asumía las consecuencias. Eso es lo que me encanta de ella. Tenía autoestima, se valoraba a sí misma. Tanto que dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Ajá. Esa es una persona con autoestima. ¿Por qué? ¿Por lo que yo hice por Dios? No, porque el poderoso hizo obras grandes en mí. Santo, santo es su nombre. A él el honor, el poder y la gloria. ¿Amén? Amén. ¿De acuerdo, señoras? No, no, pues sí. Se ve que se convencieron. Nomás cuídate entonces. No te dejes despreciar. No cantes el tiempo que te quede libre, si te es posible. Ahí me das un ratito. Ahí me das una nochecita y lo tenemos bien oculto que nadie lo sepa. ¿Eh? Eso no es respetarte a ti, eso es usarte. Y un amor así siempre es traicionero. Ay, caray, no sé si me estoy saliendo del tema, déjame ver el tiempo, todavía tengo. Una persona que se deja, que no se valora a sí misma, ¿eh? Está sufriendo y la van a traicionar. Porque el amor comprado, el amor rogado, que no es espontáneo, es traicionero por naturaleza. No hay, bueno, yo no lo conozco, un adúltero que haya sido adulterado una vez. Tiene una fila y tiene en la lista varias todavía, cuídense. ¿Ok? Esos amores siempre llevan a la traición, siempre. No te la creas, que no te engañen. Valórate a ti misma. Este hombre ciego se valoró a sí mismo y se enfrentó a los fariseos, se enfrentó al supremo Sanedrín y hasta les dijo con ironía:
¿Ustedes quieren hacerse discípulos de él? Y lo comenzaron a maldecir, pero él no se dejó maldecir. Él no se dejó humillar. Y aquí está otra enseñanza. Hay gente que te humilla, pero no te dejes tú humillar. No permites que te humillen. Hay tal vez alguien que te grita. Hay alguien que se burla de ti. Que eso no penetre tu corazón. Había en la oficina una persona que trabajaba en Hungría. Y cuando alguien lo ofendía porque no hablaba bien el español, ¿sabes qué hacía ella? A ver, ¿qué hacía? Háganle. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te grita, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien te hace bullying porque no hablas bien el inglés, ¿qué vas a hacer? ¿Todas? No me llega. Un día estábamos en Roma y estábamos saliendo por la plaza para ir a pasear con un amigo sacerdote. Pasamos por una tienda, un jornalero donde venden periódicos, y mi amigo comenzó a ver los periódicos para ver cuál compraba. El dueño de ese expendio le comenzó a gritar y a ofender: ¡Deje, no se toca! Si va a comprar, compre, si no, no, lárguese. Mi amigo agarró el periódico, le pagó y nos fuimos. Y yo le dije: oye, ¿para qué le compraste? ¿No viste que te ofendió? ¿No viste que te gritó delante de todos? Me dice: es que yo amanecí de buenas y no le di permiso de que él me quite el buen humor. ¿Me entendieron? No le des a nadie la oportunidad ni la autoridad a que te quite el buen humor. ¿Amén? ¿Qué le vas a hacer? ¿Y qué hizo este ciego? Me vale. Era mexicano y dijo: me hace lo que el aire a Juárez. Y luego se fue otra vez al templo y allí encontró a Jesús, o mejor dicho, Jesús lo encontró. Este hombre tuvo dos encuentros con Jesús. ¿Tú ya tuviste un encuentro personal con Jesús vivo, resucitado? Pues este tuvo dos. A la salida del templo y al regreso al templo. Y ahí Jesús le hace una pregunta: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y este era bien astuto, este ya había aprendido la lección. Este no era dejado. ¿Y sabes qué le respondió a Jesús? Con otra pregunta. Cuando tú no sepas responderle algo, responde con otra pregunta, haciendo la pregunta tú. Eso apréndelo del ciego. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y dice él: ¿y quién es él para que yo crea en él? Y Jesús le responde: lo estás viendo, mírame. Y mírate en mis ojos. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho en el Evangelio. Se postró ante Jesús y lo adoró. Lo adoró. Cuando Jesús salió del templo, lo iban persiguiendo para matarlo, lapidarlo. Este hombre ahora sigue Jesús para adorarlo. A Jesús o lo persigues para matarlo o lo sigues para adorarlo. ¿Qué escoges? No se vale ser indiferente. Aquí mitad y mitad. No, no soy nada. No. O lo persigues para matarlo o lo sigues para adorarlo. Y te adoro, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, luz de la luz, luz verdadera, Dios de Dios, luz de luz, yo me postro y te adoro, que es lo máximo que puedo hacer, con plena libertad, mi máxima forma de ejercer mi libertad es arrodillándome, aunque en aquel tiempo no se usaba el arrodillarse para orar, sé postraban, acostaditos, como el Papa lo hace y los obispos, los que celebran la Pascua de Jesús el Viernes Santo, ¿qué hacen? Se postran antes de comenzar los oficios de Semana Santa, del Viernes Santo. Tú ya te has postrado ante Jesús. Y postrado significa: yo no camino, voy a ir por donde tú quieres. Tú eres mi camino, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios.
me postro ante ti. Reconozco que eres mi Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y me postro ante ti. Esta es la verdadera sanación, la sanación de este ciego que se vuelve adorador, adorador de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Conclusión, ya llegamos al final de este barco y de este submarino. Jesús le dice a este ciego: ve a lavarte a Siloé. Pero no fue el agua de Siloé. Siloé significa enviado, el que lo curó. Fue Jesús, nuevo Siloé, enviado de Dios, quien lo curó. La sombra de Pedro, dice por ahí un canto, no curaba. El que curaba era Jesús a través de Pedro. Los pañuelos de Pablo no curan. El único que cura se llama Jesús. Acuérdense, el único que cura se llama Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Un amuleto cura? No. A veces te engaña curándote, pero después te sale más caro el caldo que las albóndigas. Después te cobra una factura a muy alto precio. Cuidado con esos brujos, curanderos y demás, que dizque que curan, sí, pero te curan de algo, pero te enfermas de tres cosas peores. ¿De acuerdo? Y te digo porque yo tuve experiencia negativa de un curandero. Y yo sé el engaño de Satanás que hay atrás de esas cosas de curanderos, de adivinos, de sortilegios. Y también de amuletos. Que esta medallita te cura. No, señores. Lo único que me cura a mí es Jesús con su sangre preciosa. ¿Amén? Amén. Y no podemos caer en esas venta barata de devociones. El único que salva se llama Jesús. El único salvador se llama Jesús. Mi único salvador es Jesús. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua profiesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Filipenses 2:10. Amén. Amén. Cierren sus ojos ya. Prepárate. Dile a Jesús que Él es tu Siloé. A ese Jesús que te dice que ni tú ni tus padres pecaron, te canonizó en vida. Vamos a cantar de pie con nuestras manos en alta, en alto, como hombres y mujeres libres. Cantamos todos. Por tu amor vuelvo a nacer. De vuelta.
canta lo que puedas. Canta en el Espíritu. Dice Señor a todos los enfermos de su cuerpo, de su alma, de su mente, de su espíritu. Tú eres la salud de los enfermos. Tú eres nuestro único Salvador, Señor Jesús. En ti confiamos, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Y dile a Jesús, tú sabes lo que yo necesito mejor que yo. Lo dejo en tus manos. No te pido nada, porque tu plan es mejor que el mío. Yo sé que voy a ver tu gloria. Que esta enfermedad es para ver tu gloria. Y hoy estás actuando a través del poder de tu palabra.